El boniato es originario de América Central. Las variedades cultivadas en Uruguay se producen en el sur y en el litoral norte del país. El periodo de cosecha se extiende desde diciembre a abril. La calidad de la oferta del producto nacional es buena hasta el mes de agosto, momento en el que comienza el ingreso de producto importado. Esta hortaliza seca, muy tradicional, tanto en la producción como en el consumo de nuestro país, muy instalada en la tradición uruguaya. Se trata de un cultivo que se desarrolla fundamentalmente en condiciones de alta temperatura que en nuestro país se dan en el periodo de mitad de primavera en adelante y verano, para una cosecha concentrada en fin de verano y en los meses del otoño. Y después consumimos producto de conservación, guardado o producto guardado en galpones, por las características de requerimientos de condiciones de temperatura y de humedad para su conservación, no necesita bajas temperaturas y la mayor parte de los productores lo que hace es guardarlo justamente en estructuras muy simples de conservación. El consumo de boniato reduce los valores de colesterol, previene enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer y diabetes. Es una muy buena fuente de energía debido a la cantidad de carbohidratos que contiene, es provitamina A, vitamina C y varios de los complejos B y E. ¿Cómo elegir esta raíz tan rica, tan apreciada a la hora de la compra? Bueno, que no tenga ningún tipo de daño, que no tenga zonas blandas, que no tenga manchas importantes. Eso nos va a asegurar que el producto va a estar con buenas características de calidad. Para la conservación en casa no requiere bajas temperaturas. En cualquier lugar oscuro y fresco, sin mucha humedad, vamos a tener un muy buen resultado de conservación y tener producto con buena calidad durante un periodo, sin duda, sin problemas, de más de una semana. Recuerde visitar el sitio web de la CAM, www.mercadomodelo.net, y la página de Facebook del Observatorio Granjero, @Observatorio Granjero.